Y eso que oh. Ahí que está en el cuarto. Hay que te quiere mucho. Pero para afuera, allá en el menú, ¿eh? I can see. Aló. En la uva que se quemó una casa. Las uvas. No, yo te dije que te encontró más, encontró más. Déjame el otro paquete. Dale, papito, ¿de cuánto están ellos? ¿De cuánto son esos? Ahorita aparecen 9,000 Los menú. Me cuenta que va a contar la moña. Ese de mil. Uno. El banco lo cambia. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Para qué va a cambiar? Para que no se caiga mal, para que tú quieras llenar el número. Yo sé a quién manejo. Ese niño enfermo con su dinero. Sacando cuenta. Ya lo ven, es ropa sucia que lo voy a llevar. Son de mil. Es mil. Acá la sin ti. ¿Cuándo son 500? Pásalo, ¿cuándo son 500? Mariel informa. Mariel informa. Sorry, reporta. Sorry, reporta. Ahora que pasa. Ale, ¿tú lo que tiene casiera? De hierro es casilla. Ah, pues tiene que estar un cuarto ahí. ¿Y en qué lado tú lo tenías? Pues voy a ver en qué lado era. Me cabe, me cabe. Si estaba una casilla de hierro, tiene que estar la casilla de hierro por ahí. Pues estaban en el mismo teje que man. Bueno, mi gente, aquí están buscando en este preciso momento que había uno de los afectados con 100,000 pesos en efectivo, más una alcancía de hierro. Vamos a ver, están buscando ahí. Y los suyos, estaban los suyos, metidos ahí. Estaban los suyos allá también ahí. ¿Eh? ¿Cuánto? El ahorro de 10 años. Su santísimo. Hay un colchón que se ve bueno. Usted dice que tiene 800. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Ahorita? ¿Quién tiene? Ahí es que tiene que estar, ahí. ¿No se está en una funda de turuera? ¿En una funda? ¿Qué fue? Hasta con el caliente de vapor, deja que me han ayudado a seguir la pared.
Me parece que lo tenía un tenis porque está buscando los tenis. ¿Cuánto estamos hablando? Me 200 mil pesos, más que mi pesos. Tú tenías tú nada más tú ahí. Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Vamos a ver grabarte. Alex Rodríguez, sí. ¿Cuál es el nombre tuyo, hermano? Arturo. Arturo, ¿el nombre suyo? Alex Rodríguez. Supuestamente he escuchado un rumor, personas aquí, familiares de usted, que había 1,000,000 de pesos en la casa. ¿Y usted cuánto usted tenía ahí en efectivo? Más de 10,000 pesos. ¿Más de 10,000? Más de 100,000. ¿100,000? Sí. Bueno, ¿qué tiempo tenía todo ahorrando ese dinero, guardándolo ahí? Un año y pico. Trabajamos con Tucumán. Wow, terrible la situación, mi gente. Ahí pueden observar de qué manera, la manera que está la vivienda. Yo dije, eso fue la casita de Bobón, porque ella le cogió con Bobón, ella le deflectó la cortina de todo a Bobón. Ya ve, Violo, está en esquina ahí. Si no, la en moneda, sí. Ni en moneda. Ni en moneda, hermano. Esa ropa, si estaban abajo cuarto, están igualitos. Abajo esa ropa, esa ropa está aquí. Está quemada ahí arriba nada más. En este preciso momento estamos en la Cuba. ¿Cómo que fue? Ay, 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 ay,